Buenas noches, muchas gracias. Estamos en el aeropuerto de Plumerillo, donde se ve, por supuesto, mucho menos gente de lo habitual. Los que están aquí es los que vinieron, a pesar de que la mayoría se enteró por la misma Aerolíneas Argentinas que los vuelos iban a ser reprogramados. Pero también tiene que ver con que esta tarde, a las 16 horas, de 16 a 18, hubo una asamblea de intercargo que afectó dos vuelos de Sky y LAN. La medida que tiene que ver con Aerolíneas Argentinas es por un paro de pilotos y aeronavegantes que reclaman por el salario y también por la no venta, por la que no se privatice la empresa Aerolíneas Argentinas. Los vuelos han sido cancelados desde las 12 de hoy hasta las 12 de mañana en Buenos Aires y de las 15:30 de hoy hasta mañana a las 15:30 aquí en Mendoza. Aquí en mis espaldas están la mayoría de ellos esperando los vuelos que han sido demorados, porque también hay otra empresa que tiene vuelo demorado, que es JetSmart. Claro. Vamos a acercar para preguntarles aquí a quienes han quedado esperando. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. ¿Cómo estás? ¿Estás esperando a qué empresa? Sky. ¿Viene demorado el vuelo? Sí. Bueno, esto tiene que ver entonces con lo que decíamos recién, que tuvieron una asamblea. ¿Hace cuánto que estás esperando? ¿Qué te han dicho? No, me dijeron que, bueno, ahora están aterrizando, que iba a demorar 30 minutos. Ajá. ¿Y a qué hora estás? Desde las 8 menos 10. Muchas gracias. Vamos a seguir caminando porque por acá también hay demora gente... Demora de mínimo que, media hora. Sí. A pesar, como dije, que dijeron... En este caso, sí, en el caso línea que nos acaba de comentar esta señora, no, claro, esta línea, pero no son todos de la misma. Acá hay otra persona. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿De qué línea estás esperando el avión? ¿Qué tal? Buenas noches. De JetSmart. ¿Qué dijeron? Nos dijeron que por un tema de asamblea estaba demorado. En teoría teníamos que arrancar a las 4 de la tarde y bueno, todavía estamos acá. Ah, 4 de la tarde. Sí. ¿Y que a qué hora han dicho que van a...? Y a las 2:30 de la madrugada, en teoría. Pero bueno, no nos dieron nada. No nos han dado ningún tipo de atención. Está muy tranquilo igual, ¿no? Muchas gracias. Bueno, está muy tranquilo. Ya te voy a mostrar enseguida los mostradores cómo están. A ver, acá no quiero que vayan. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Ustedes estaban esperando aerolíneas? Sí. ¿Lo llamaron para reprogramar el vuelo? Sí, pero recién a las 8 de la mañana, de mañana. Claro. ¿Cuándo tenían que viajar ustedes? Teníamos que viajar hoy a las 3 de la tarde. ¿Por qué se quedaron? ¿No les dieron una habitación en un hotel? ¿Algún No, no hubo ningún arreglo, nada. Nosotros estuvimos hablando para ver si nos podrían dar ayuda, para ayudarnos más que nada, porque nos tienen que dar por obligación. Se supone que te tienen que dar, pero no hubo ninguna contestación. ¿Se acercaba a alguien de la empresa a hablar con ustedes? Para nada. ¿Con quién estuvieron en contacto? Tuvimos que hablar por la atención al cliente y nos dijeron que teníamos recién que hablar cuando venía la gente y estuvimos desde las 12:30 del mediodía hasta ahora, que no había nadie, recién acaban de llegar los de la empresa de Flybondi. ¿Y qué van a hacer ustedes? Y ahora estamos viendo si vamos para ir a hacer el reclamo, para no quedarnos hasta las 8 acá. Pero el paro sigue hasta mañana a las 3:30 de la tarde. Por eso exactamente, pero supuestamente dijeron que mañana a las 8 de la mañana sale nuestro avión. Van a tener que pasar adelante acá. Exactamente. Muchas gracias, chicos. No, ni por qué. ¿Para dónde viajan? Para Buenos Aires. Es bien. Estos son los vuelos de Aerolíneas Argentinas que ya se había avisado que los iban a programar. Pero también hay demoras, como decíamos, también en las otras low cost. Hola, chicos, ¿cómo les va? ¿Qué línea están esperando? ¿A dónde viajan? No viajamos a ningún lado. Están esperando. Bueno, muchas gracias. Acá hay una cola, una fila, sí, que es de otra empresa, otro low cost, que sí va a salir. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Está esperando? ¿Qué está esperando en la que llegue, que salga? ¿Qué es su situación? No, yo ya estoy esperando para irme. ¿En qué vuelo? No, el vuelo en el que vine estaba demorado, que fue de LATA, se demoró y bueno, tuve que perder el colectivo a mi provincia, yo soy de San Juan. Y ahora estoy esperando a ver cómo soluciona el problema. Claro. ¿Se ha acercado alguien de la empresa a hablar con ustedes? No. ¿Se acercó alguien de la empresa a hablar con ustedes? No, hicimos el reclamo por correo. ¿Y qué pidieron? ¿Qué les han dicho? Y a la espera. ¿Qué piden, Silvi? ¿Qué pedían en el reclamo? Y que solucionen el problema. Que solucionen el problema, pero además tienen la obligación de darles refrigerio, hotel. No, nada, por ahora nada. Hicimos el reclamo y estamos viendo cómo solucionamos el problema nosotros para volver a la provincia. Y no hay otra manera. O nos quedamos o vemos si algún familia viene a buscarnos. Por el momento, ¿cuántas horas lleva? Estamos viendo acá y hemos llegado a las 19:30 y ya hace una hora.
Muchas gracias. Bueno, claro. Literalmente esta es la única zona donde hay gente y acá, pero si me acompaña a la cámara les quiero mostrar los mostradores que están totalmente vacíos. Perdida el pasaje en colectivo. Una de las líneas de que es Flybondi. Perdida en ese caso. Miren, está totalmente desolado todo el sector donde se hace el preembarque. Solamente esta línea, que es Flybondi, es la que va a salir por ahora. La situación se repite en todos los aeropuertos del país, ya que, como les decía anteriormente, Aerolíneas Argentinas reprogramó los vuelos y lo avisó con tiempo de antelación de que iba a ser de esa manera. Me voy a acercar acá a ver si nos podemos. Claro, eso averiguar. Es lo que pasaba. Recién cuando escuchábamos noches, también señor, a pasajeros de otras aerolíneas que tenían que ver con eso, a, ¿no? A Buenos Aires. Que se iban a ver afectados sí. Igual. Claro. ¿Están esperando hace mucho tiempo? No, llegamos. ¿Qué aerolínea? Flybondi. Claro. ¿Vienen en demorado? ¿Están bien? En no, están bien. Claro, Flybondi es la única que está bien por ahora. Muy amable, gracias. Claro. Bueno, como ustedes pueden ver, está totalmente vacío todo lo que es la zona donde se hace el preembarque. Solamente la línea Flybondi por ahora está demorada. Y les vamos a mostrar acá cómo... El check-in, tenés razón. Les vamos a mostrar acá cómo están los vuelos. Demorados, cancelados... Pueden ver Santiago Chile demorado, Aeroparque cancelado. Todos los que se ven rojitos son los que están en problemas, digamos. La mayoría están cancelados, que son los más, los de Aerolíneas Argentinas, por este conflicto, que no es el primer reclamo que hacen. Claro. El tema en cuestión, decíamos, es la recomposición salarial y además que protestan y están en contra de la privatización de esta empresa. Algunas de ellas alcanzaron a avisar, otras no, por eso es que hay gente todavía esperando y van a seguir llegando seguramente, porque a pesar de que se les avisó, han venido igual manera al aeropuerto. Lo que no se esperaba nadie era que también iba a haber problemas con los low cost que estuvieron claro. En asamblea durante la tarde, hizo que demoraran estos vuelos internacionales y se acumulara la gente también en el aeropuerto, al menos por ahora, hasta mañana. Digo al menos por ahora porque no se ha acercado nadie